Hola Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Cáncer, esta es tu tirada de amor correspondiente a la semana del 11 al 17 de enero. Dulzura, Cáncer, te quiero pedir una disculpa por el atraso, mi amor. Yo no sé si tú leíste un comunicado que le puse en comunidad pidiendo una disculpa por no poder en el fin de semana subir los videos. Lo que pasa, mi amor, es que tuve tanto trabajo, tuve tanta tirada personalizada que estaba un poquito drenada de energía y mis guías me mandaron a descansar, me mandaron a recargar las pilas, tú sabes, para venir hacia ti de una manera más limpia, llena de luz y de amor, mi amor, para darte ese mensaje de tus ángeles y guía que a través de mí. Porque yo solo soy eso, una mensajera, la portadora entre tú y tus seres de luz, mi amor. Y la verdad es que me siento muy feliz y muy bendecida de ser esa mensajera entre tú y el universo, Cáncer. Espero de verdad que en este mensaje, mi amor, encuentre paz, encuentre la respuesta a una duda, a una pregunta, a una plegaria que le haya hecho a Padre, mi vida. A tu ángel guardián, espero que a través de mí reciba esa respuesta. Cáncer, recuerda que tu parasol luna ascendente y Venus en Cáncer. Y si eres una personita especial ahí de Cáncer y estás ahí porque quieres saber más de lo de ella, si lo está tirada es para ti, recuerda que no todo va a resonar contigo. Cáncer, recuerda que son energía, no nos podemos enfocar ni dejarle toda el trabajo al tarot. Recuerda que el dueño de tu vida y el mago, la maga de tu vida, Cáncer, eres tú. Tú eres que puede hacer que esas energías se den o se vayan. Tú sabes si las acepta o las rechaza. Pero porque yo te diga a ti acá que tu persona va a volver, si tú no estás en una energía, por ejemplo, de receptividad a recibir a esa persona, pues mi amor, tú vas a bloquear, vas a ralentizar eso, dependiendo de cómo tú estés. Si tú, por ejemplo, estás negada, pues le dirás que no. A lo mejor te pone un mensaje y tú estás enojada y ni siquiera le contesta y ahí se va a ver frustrada. Ah, pero Juana me dijo que iba a volver. Ah, pero tú, ¿cómo va a volver si quizá en ese mensaje te iba a decir, oye, te quiero ver y tú no le respondiste? O sea que, señores, recuerden que ustedes tienen el poder de cambiar y o de aceptar esas energías. El mago, la maga de tu vida eres tú, no el tarot. Vámonos contigo, Cáncer. Vámonos sacando. Cáncer, recuerda, mi amor, que si das un paso hacia Padre, Padre da 20 hacia ti. Jamás te deja sola. Siempre está ahí contigo, esperando que le pida para poder ayudarte. ¿Cuándo llega esa respuesta? En el momento divino perfecto. A lo mejor yo soy la portadora de esa respuesta. Este número te va a dejar saber qué mensaje hay ahí de tu ángel guardián. Wow, Cáncer, número 2. Me vas a ir a Google y vas a buscar el significado tanto espiritual y angélico del ángel número 2. Significado espiritual y angélico del número 2. Tu intuición te va a dejar saber qué mensaje hay ahí para ti, dulzura. Y vámonos a preguntarle a nuestros guías a través del tarot cómo han estado las energías de tu persona especial en un pasado cercano. Cáncer, no importa que el video diga del 11 al 17, si viniste un año después a ver este video, ese es el momento preciso para tú recibir el mensaje de tu ángel. Wow. Tuviste que yo barajé mucho y ella se cayó solita. Esta carta ha salido mucho. No podemos negar que la época de Acuario es es muy buena. Es una época de sueño realizado. Es una época donde las energías son tan bonitas. Son energía de amor. Son energía de ensueño, como dicen. Las energías de esta persona especial tuya, mi amor, pensándote,
amándote de mucho amor. Esta persona te ama, Cáncer. Esta persona te ama. Wow. Mi amor, si tú tenías duda que tu persona especial te había olvidado, o yo no sé el tiempo que tengas que no vea a tu persona especial, yo no sé si estás en contacto con él o con ella, no lo sé, pero esta persona, mi amor, esta persona te ama. Te ama, Cáncer. Reina de Basto, tu persona especial, Cáncer, es muy espiritual. No, 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 es muy terrenal. Aunque tu persona dé una imagen de ser una persona muy terrenal, esta persona es más espiritual de lo que tú te imaginas. Mira, esta persona, si tú crees que no ve horóscopos, si tú crees que no consulta, esta persona le encanta eso. Esta persona le encanta lo oculto. Porque la reina de basto para mí es la bruja del tarot. Y es muy intuitiva. Signo que tengo aquí para los que les gusta. Aries, Leo, Sagitario, Piscis, Cáncer, Escorpio, la estrella. ¿Te acuerdas que ahorita te dije que esta época de Acuario estamos así en una energía de amor, de ensueño, donde sueños se nos hacen realidad? Mira, Cáncer, yo no sé el tiempo que tú tengas que no vea a tu persona especial. Pero tu persona especial te va a buscar, Cáncer. Estas dos cartas. Y es ahora en la época de Acuario, Cáncer. Es en la época de Acuario. ¡Wow! Mira. Te estoy diciendo que tu persona te va a buscar. El carro, movimiento, Cáncer. Esto es fuerte, Cáncer, también, por lo que están lidiando con un canceriano igual que ellos. Pero esto es movimiento de tu persona especial hacia ti. Tu persona, mi amor, va por ti. ¿Cómo ha estado tu persona especial en un pasado cercano? Planeando un encuentro contigo. Planeando ir a verte. Planeando buscarte. Y no es que te va a enviar un mensaje. Esta persona se te va a aparecer. Esta persona se te va a aparecer. ¡Wow! Fuerte, Pixie. ¿Por qué te la energía de tu persona? Mira qué dos cartas, Cáncer. ¿Qué siento tu persona por ti? Tú me dirías en este momento, yo te diría que mucho amor. Aquí estás tú. Aquí estás tú. La sacerdotisa. Atenta a tu intuición, Cáncer. Porque te están hablando por ahí tus ángeles y seres de luz. Te están hablando, Cáncer. Te están hablando. En este momento no importa. En el momento preciso que tú vengas a ver esta tirada, ojalá sea un año después, no importa, Cáncer. Es como van a estar la energía de tu persona especial. Hacia ti. Hacia ti. ¡Wow! ¡Dios mío! ¡As de copa! ¡Reina de copa! ¡Dios! ¡El sol! ¿Cómo están las energías de tu persona especial hacia ti? Iluminado, mi amor. Esta persona sabe y va por ti desnudo. No es que no es que va a ir por ti encuerao. Desnudo del alma. Desnudo del alma. Esta persona va a tomar acción hacia ti. El rojo es acción. Ve a este niño desnudo. Representa el alma. Su alma, con su pecho abierto, con su corazón. Así lo veo. Hacia ti. Con su corazón en la mano.
Así, hacia ti, Cáncer. Tu persona, mi amor, Dios del cielo, si tenía duda, si tenía algún bloqueo en su cabeza, no, no, Cáncer. El sol, por Dios, wow. Mira, Cáncer, tu persona es muy espiritual, me encanta esa mierda. Oye, le salió la sacerdotisa. La sacerdotisa fue a ti. Reina de Basto. Y ahora es sacerdote. Y la sacerdotisa a ti. Pareja del mismo palo, Cáncer. Ustedes son pareja de otra vida. Su conexión es una conexión espiritual. Y algo que me dice a mí también. Es una conexión bendecida y protegida por el universo. Por los ángeles y seres de luz, Cáncer. Muy protegida, mi amor. No importa el tiempo que ustedes duren para verse. No importa el tiempo que pase. Siempre están conectados espiritualmente. Más juntos. Ah, que vive en otro país. Ah, que no lo veo desde... Espiritualmente, ustedes están más cerca de lo que tú te imaginas, Cáncer. Papa y sacerdotisa. Papa y sacerdotisa. ¿Qué le impide a tu persona especial y hacia ti? Porque tiene una energía buenaza, energía del sol. ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Dos de copa! ¿Este es el impedimento de esta persona hacia ti? ¿Un dos de copa? Templanza. ¿Qué le impide a tu persona y hacia ti? Que tu persona se esté equilibrando para irte a entregar este dos de copa. Tu persona se está preparando. Esta templanza, lo que me dice a mí, mire el rojo aquí otra vez. Esta persona se está preparando para tomar acción hacia ti con este dos de copa. Porque no quiere ir hacia ti ofreciéndote cualquier cosa. Papisa de nuevo. Ustedes dos son una pareja muy espiritual. Y tú eres tú. Por favor, no me estés así. No tienes por qué. Esta persona te ama. Esta persona te ama. ¿Cuándo va a ir por ti? En el momento divino perfecto, porque esta persona se está equilibrando. Porque esta persona quiere ir hacia ti. De verdad. Con una propuesta de verdad. Para quedarme, para no irme. ¿Qué le impide a tu persona ir hacia ti? Que esa persona se está equilibrando emocionalmente para proponerte eso que tú le pediste, me dijeron. Eso que tú... Parece que le dejaste bien en claro a tu persona especial que era lo que tú querías en tu vida, en una relación de pareja. ¿Qué va a hacer? Wow, tu persona está en el juicio. ¿Te acuerdas la templanza, equilibrio? Y ve otra vez el rojo. Esto es acción. El juicio también es llamada. ¿Qué va a hacer tu persona especial? Te va a llamar. En cualquier momento, cuando no te lo espere. Porque esto va a ser una acción que va a tomar como así. Como un impulso, como una energía del loco. Te ha salido 3 veces este color. 3 ángeles diferentes, el sol, la templanza y ahora el juicio. Esta persona te va a llamar sin tú siquiera estarlo esperando. Cambios. Tu persona está en cambio. ¿Te acuerdas que te dije? Que se está equilibrando. Y tú en la torre, ahorita el 9 de vainita de espada. Tú estás en la torre. Algo ha salido de tu vida. O algo va a salir de tu vida. O algo tiene que salir de tu vida para que esta persona y tú puedan estar juntos. O de la vida de ustedes dos. O de la vida de ustedes dos.
Energía tuya, mi amor. Energía tuya. Energía de cáncer. Caballo de oro. Tú no tienes prisa. Tú no tienes prisa, cáncer. Tú estás ahí esperando. Pero espera sin esperar, dulzura. Porque ese 9 de espada no es bueno. Y lo vas a lograr. Esto es equilibrio. Vas a obtener ese equilibrio. Vas a conseguir paz. ¿Por qué? Porque vas a meditar. El ermitaño es el que se aísla, es el que se aparta de todo el mundo para pensar, para sanar. Y tú estás en esto. Lo vas a lograr, mi amor. Y cuando encuentres equilibrio, vas a esperar así con una tranquilidad enorme. Eso es lo que pasa cuando tenemos equilibrio emocionalmente. Esperamos sin esperar. Así que, cáncer, si tú no estás meditando, dulzura, te aconsejo que lo haga. Y si lo estás haciendo, vas a sanar, cáncer. Vas a encontrar este equilibrio y te vas a convertir en este rey de oro. No sé por qué dije rey de oro, caballo de oro. Vas a esperar a tu persona sin esperar. Vas a seguir con tu vida, si es que ya no estás ahí. Y si estás ahí, dulzura, felicidades. Muchas felicidades, mi amor. ¿Qué consejo te me dan los ángeles del amor y del romance? ¿Qué consejo? ¿Qué consejo? Gracias, 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 gracias. ¿Qué consejo? Summer. Son almas gemelas, cáncer. Si tenías duda de que tu persona especial y tú eran almas gemelas, esta es tu alma gemela. Con razón, cáncer. Con razón, tanto problema. Con razón, esa persona así tan apartada. Pero prepárate, cáncer, porque tu persona especial va por ti. ¿Qué afirmación en positivo? Me dicen que te saque un mensaje primero de Los Ángeles. ¿Qué mensaje le quieren dar Los Ángeles a cáncer? ¿Qué mensaje? Let go. Yo creo que vaya a hacer esto, pero ya te lo voy a buscar. Let go. 1133, cáncer. Let go. Ay, cáncer. Aquí está, soltar. ¿Te acuerdas, cáncer? ¿Qué te dije? Vas a soltar o soltaste, cáncer. Vas a sanar con ese ermitaño. Ese 9 de espada va a salir de ti. Vas a tener esa paz que tanto quiere. Suelta, cáncer. Y creo que sí, que ya lo hiciste. Ya lo hiciste, cáncer. O lo estás haciendo. Lo estás haciendo. Pero esto no es para un cáncer que está ahí aferrado. Soltar. Te leo literal. Ha llegado el momento de dejar ir esta situación. Deje de centrarse en cómo y cuándo se resolverá o incluso por qué ocurrió. Las relaciones que son insalubres o insatisfactorias deben ser liberadas para permitir que algo mejor aparezca. No te preocupes. La fuente y tus ángeles tienen todo el control. Tienen todo el control de esta situación.
Tu persona no se apartó de ti porque no te ame. Tu persona te ama, pero tú tienes que soltar eso. Ese 9 de espada, ¿te acuerdas? Ese es el mensaje de tu ángel guardián. Cáncer. Una pregunta que tengas ahí, Cáncer, házela, que te van a responder ahora. No importa, hazla en voz alta, para ti, hazle esa pregunta a tu ángel guardián que te va a responder a través de mí, con esta carta. Sí. A eso que preguntaste, Cáncer, es un sí, dulzura. Ahora sí, la afirmación en positivo. ¿Qué afirmación en positivo me le dan a Cáncer? Wow, mira, yo creí que había sacado una, pero ellos quisieron que cayeran dos para ti. Así que vámonos. Vamos a buscarla. Vámonos al libro. Esta afirmación en positivo te la puedes decir durante la semana, Cáncer, o puedes decírtela durante 21 días, puedes decírtela levantarte, al acostarte, las veces que quieras, dulzura. Puedes pausar el video y anotarla si quieres. Te leo el literal. En tranquilidad recibo. Wow, Dios mío, Cáncer. Ese 9 de espada, mi amor. En tranquilidad, recibo. Vámonos con la otra. El universo tiene grandes planes para mí y es hora de reclamarlos. ¡Guau, Cáncer! En tranquilidad recibo. El universo tiene grandes planes para mí y es hora de reclamarlos. Dulzura, ¿qué dos afirmaciones más grandes? Confía, mi amor. ¿Cuándo se va a dar esa unión entre tú y tu persona especial en el momento divino perfecto? Confía, confía en el universo, dulzura. Y esas afirmaciones, hazlas las veces que quiera, que sienta. Recuerda que esos decretos son muy poderosos, muy poderosos. Y recuerda que como pensamos, vibramos, y como vibramos, atraemos. ¡Ay! Se me olvidaba. Pipo, Cáncer, se me olvidaba sacarte el ángel. ¿Qué ángel te acompaña en esta semana, mi amor? ¿Qué ángel está contigo en esta semana? ¿Qué ángel? ¡Miguel! ¡Wow! ¡Cáncer! ¡Qué protección más divina tienes! Es el protector de las envidias, del peligro, de todo, mi amor. Miguel está contigo, Cáncer. ¿Quién puede contigo, mi amor? Nadie, mi vida. Miguel está contigo. Tus oraciones, tus visualizaciones, hazla en la encarga, Miguel, mi amor, que Miguel está contigo. Cáncer, si te gustó, dale like. Si no, cielo, déjalo pasar. Ya vendrá otra tirada que sí resonará contigo, mi amor. Recuerda que semana tras semana las hago. Dale like, comparte. Si no te has suscrito, hazlo, mi amor. Y acuérdate de picarle a la campanita, porque si no, no vas a recibir las notificaciones de mis videos. Y si ya está, pues muchísimas gracias. Cáncer, yo te quiero un chorro, Cáncer, un chorro. Bye, dulzura.